Felices de poder cantar por primera vez el tema aquí en Miami con Nesty. Bueno, ya lo estrenamos en Lima y ahora nos tocaba estrenarlo aquí. Así es, de verdad que súper emocionados. Primera vez que tenemos una presentación acá, esperamos que se vengan muchísimas más, ¿no? La verdad que en un mes ya pasamos el millón de reproducciones, esperamos que el tema siga creciendo y estamos súper felices por el apoyo que nos ha dado la gente, no solo aquí, sino también en nuestro país y en todas las partes del mundo, ¿no? Así es. Estaba un poquito ilusionada porque tenías un poco miedo de cómo lo iban a aceptar las personas. Sí. A las personas les ha encantado la parte tuya. Sí, de hecho la gente pide más. De verdad que sí, ha tenido una aceptación bastante bonita. El tema está sonando fuerte. Yo creo que llegar a 1 millón de vistas no es nada fácil. Lo hemos hecho en un tiempo corto. Y de verdad que es lindo saber que a la gente le gusta, no solamente en Perú, sino en otras partes del mundo. Me escriben de todos lados a decirme que la canción está súper buena, que saque más canciones. Así que nada, agradecer a todos por el apoyo que nos dan, ¿no? Bueno, próximo para mí se viene la versión salsa de un tema que se llama Nuestro Final y se viene el lanzamiento de un sencillo que se llama La Confesión por mi parte. Y Luciana ya está próximamente a grabar su próximo sencillo. Yo estoy evaluando canciones a ver cuál grabo, así que bueno, ahí yo supongo que tendrán la primicia ustedes cuando saque mi nuevo tema. Bueno, la verdad que ha sido un algo de ella misma, algo de ella misma. Sí, yo no tengo nadie que me ayude, solita he mandado a hacer la ropa. Y nada, es una mezcla que me gusta bastante porque siento que es algo diferente. De hecho, todavía no tengo un estilo definido con lo que quiero utilizar en la música. Pero esto más o menos que ven es como el camino que quiero tomar, ¿no? Así los zapatos gigantes de color hinchas me encantan. Al contrario, ella no me cree. Al inicio me decía, pero ¿en serio eres así? A mí me gusta que Luciana muestre el cuerpo que tiene. Y te juro que yo soy súper orgulloso. Mira, es una chica súper linda. A Emilio le gusta, ¿sabes por qué? Porque me dice, todos pueden ver, pero nadie puede tocar, solo yo. Solo yo. Así que todos se quedarán tristes, pero el único que puede soy yo. Así que por eso, a mí en verdad me gusta que muestre. Pero ella sí es un poquito más pudorosa y a veces me dice, no, la verdad que no quiero mostrar. Y le digo, bueno, ya depende de ti, porque a mí no me molesta. Así es. Sí. Bueno, de hecho sí, tuve 6 puntos en el labio, me hice un corte con un martillo, una larga historia ahí dentro de la competencia. Estuve una semana con los puntos, me los quitaron y bueno, de hecho ahorita todavía sigue la cicatriz, que con maquillaje no se ve mucho. Pero sí, fue bastante dolorosito. La recuperación más que nada tenía la boca hinchada, que parecía una papa. Y nada, bueno, igual... Lo importante es que no le quedó tanta marca. Sí, adaptarme de nuevo a la competencia con miedo, de hecho no queda como un trauma, pero sí con más cuidado, ¿no? Emilio, ¿cómo crees que te está yendo a ti? Bueno, a mí me está yendo súper bien. De hecho, yo siempre le he dicho, ¿no? Es un programa que nos ayuda a nosotros para crecer como artistas, pero ya habrá el punto en el cual diga ya... Así es. Quedó aquí y mi prioridad está en la música y Luciana tiene también sus prioridades, igual, ¿no? Hola mi gente, yo soy Emilio Jaime. Y yo Luciana Fuster. Invitamos a la gente que sigue escuchando Bay Remix, que el tema ya pasó el millón de reproducciones y está súper fuerte. A toda la familia cubana les mandamos un beso gigante.